Muy buenas, son activados. Es un gusto, un placer para mí, un enorme placer volver después del receso. Espero hayan cargado energías en estas vacaciones, en este receso de clases. Espero hayan disfrutado mucho las Olimpiadas. Yo sí. Y espero que hayan seguido entrenando. Bueno, en esta ocasión vamos a cambiar la movilidad articular y vamos a dar inicio a una nueva etapa, a un nuevo ciclo. Y bueno, vamos a dar inicio con un poquito de música. Ok. Vamos a subir. Entonces vamos a cambiar la movilidad articular. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, como siempre. Solo que vamos a iniciar así. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es muy importante seguir con este trabajo siempre hacia adelante y hacia atrás, nunca hacia los lados. Cuando corremos, nunca lo hacemos hacia los lados, ¿verdad? Siempre es hacia adelante. Ok, vamos a ir abajo y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mano contraria, 7, 8, 9, 10, mano derecha, pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subimos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a estirar la parte de la cadera. Vamos a empezar a darle movilidad. Abrimos un poquito y bajamos. 1, 2, 3. No es necesario llegar hasta abajo, hasta donde lleguemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a subir, empezar a estirar la parte de los brazos, a mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a pasar con el cuello, ¿ok? En vez de hacerlo aquí, vamos a crucir, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos a dar inicio con el primer ejercicio. En este mesociclo vamos a trabajar fortalecimiento por segmentos corporales. Vamos a dar inicio con el tren inferior. Tren inferior, vamos a trabajarlo posterior-anterior. Entonces hoy vamos a trabajar tren inferior-anterior. ¿Ok? Vamos a iniciar con una biserie de sentadilla con mancuerna, 10 repeticiones y sentadilla, 10 repeticiones de sentadilla con mancuerna, perdón. Y las otras 10 repeticiones de sentadilla con salto, correcto. ¿Ok? Vamos a hacer, es una biserie, son 10 con mancuerna y 10 con salto. ¿Ok? Iniciamos en 3, 2, 1, bajamos, 1, 2, 3, 4, de lado, para que vean la técnica, 5, 6, 7, 8, 9, 10, colocamos y de un solo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Muy bien, vamos al descanso, 45 segundos. Eso es. Respiramos. Tranquilizamos, movemos. Eso es. Si nosotros nos sentamos en el descanso o no hacemos nada en el descanso, damos paso a que se genere más cantidad de ácido láctico. ¿Ok? Entonces es importante movernos. Eso es. 20 segundos. ¿Ves?
segundos, ya casi vamos a la segunda serie. ¿Sí? 40 segundos. Y damos inicio, ok. Iniciamos en 3, 2, 1. Pasamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descanso. Otra vez. Ahora sí. Volvemos a respirar. A mantener la calma. Otra vez. Bien, 22 segundos, ya estamos llegando a la mitad del descanso. ¿Ves? Son 45, pero no importa. Iniciamos, 3, 2, 1. Eso. Es muy importante no llegar hasta abajo. No es necesario. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Hemos dado el primer ejercicio. Podemos descansar un minuto. Si es necesario, si nos sentimos bien a los 45 segundos, cambiamos de ejercicio. ¿Ves? Respiramos. El siguiente ejercicio son sentadillas hacia los lados. ¿Ok? Vamos a realizar 3 series de 8 repeticiones hasta un lado. ¿Ok? Revisar 4 hasta allá. Cuando volvemos y hacemos otras 4 y terminamos una apenas, son 6. Ok, en este no hay descanso, ya que hacemos hacia un lado. Cuando terminamos ese y cambiamos al otro, tenemos el otro lado descansado. Ok, listo, ya llevamos 55 segundos. Podemos dar inicio. Ok, iniciamos 3, 2, 1, bajamos y hacia un lado. 1, 2, 3, 4. Cambiamos. 1, 2, 3, 4. Aquí mismo iniciamos el otro. 1, 2, 3, 4. Ok, volvemos. Bajamos. 1, 2, 3, 4. Ok, llevamos apenas 1. Ok. Volvemos. 1, 2, 3, 4. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4. Volvemos, pero hacia el otro lado. Bajamos. 1, 2, 3, 4. Volvemos otra vez. 1, 2, 3, 4. Ok. Aquí vamos apenas por la mitad. Podemos dar un pequeño descanso de apenas 30 segundos. Respiramos, descansamos. Con este trabajo vamos a trabajar abductores, ¿ok? Ok, listo con el descanso. Iniciamos de nuevo. Va. 1, 2, 3, 4. Vamos de nuevo. Bajamos. 1, 2, 3, 4. Ok, aquí mismo iniciamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. ¿Lo ves? 1, 2, 3, 4.
4, eso es. Vamos con la última serie. Bajamos. 1, 2, 3, 4. Volvemos. 1, 2, 3, 4. Ok, aquí mismo iniciamos. 1, 2, 3, 4. Volvemos y la última. 1, 2, 3 y 4. Eso es. Descansamos 45 segundos a un minuto. De aquí vamos a pasar de ejercicio, ¿ok? El siguiente ejercicio son desplantes con salto, ¿ok? Así que prepárense porque es el más exigente. No vamos a hacer los típicos desplantes con salto y cambiamos, no. Vamos a hacerlo solo con uno, ¿ok? Y vamos a hacer 15 repeticiones. Cuando hablamos de fortalecimiento no es trabajar solamente fuerza. Trabajamos fuerza, resistencia, capacidad explosiva y también trabajamos velocidad, ¿ok? Llevamos 45 segundos, podemos dar inicio. ¿Sabes? Vamos a hacer dos series de 15 a cada lado, ¿ok? Iniciamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a dar un descanso por 45 segundos. Y respiramos. Bien. Vamos a dar un descanso. ¿Ves? 20 segundos. Respiramos 30 segundos, nos quedan 15 segundos de descanso. Hay que estar preparados. 40 segundos, damos inicio. Iniciamos 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, vamos a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, vamos a dar un descanso de un minuto. Ya que vamos a pasar al último ejercicio, ¿ok? Respiramos. Nos movilizamos. Bien. Le damos 25 segundos. El siguiente ejercicio es un ejercicio compuesto, ¿ok? Vamos a hablar de hacer un trabajo isométrico más isotónico. ¿Cómo es esto? Vamos a dejar una pierna totalmente quieta, de manera isométrica, y la otra la estiramos y la recogemos. ¿Ok? Ya casi termina el descanso. Iniciamos. 3, 2, 1. Ok. Es de la siguiente manera. Bajamos hacia un lado y jalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cambiamos de piernas. Bajamos hacia un lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok?
descansamos, no hay tiempo, solamente nos recuperamos, ¿ok? Respiramos y volvemos, ¿ok? Bajamos hacia un lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Cambiamos de lado, bajamos y vamos hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Respiramos. Vamos de camino a la última serie de la sesión. Espero nos sintamos bien y aprovechamos. Bajamos hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bajamos y hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ok, vamos a dar un pequeño descanso para pasar a la vuelta a la calma. Respiramos. Eso es. Llevamos apenas unos 15 segundos de descanso, vamos a dar unos 30 y arrancamos con la vuelta a la calma, ¿ok? Listo con el descanso. Vamos a dar inicio, unos 2 minutos, 1 minuto y medio de vuelta a la calma y inicio. Como siempre hacemos caminata, hoy vamos a caminar hacia atrás, cuando llegamos hacia adelante, subimos a la rodilla, ¿ok? Muy despacio, solamente es una dinámica para volver a la calma, ¿ok? Respiramos, vamos hacia adelante, subimos a la rodilla, volvemos, respiramos. A los 25 segundos, en este momento, hay un pequeño break, 5 segundos. Continuamos con la vuelta a la calma. 1, eso es. Eso es. Sentimos cómo ya vamos tranquilizándonos, cómo ya vamos a la normalidad. Vamos respirando. Eso es. Suavecito. Sin hacer mucho esfuerzo. Seguimos. El pequeño break de 5 segundos. Vamos. Continuamos. Otra vez. Vamos. Eso es. Vamos respirando. Recordemos la importancia de hidratarnos. Últimos 5 segundos de break. ¿Ves? Listo, vamos a dar finalizada la sesión con esta vuelta a la calma, ¿ok? Vamos, ya yo me siento totalmente recuperado, totalmente tranquilo, ya no estoy agitado y eso es lo que buscamos con la vuelta a la calma. ¿Ves? Quedan 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, muchachos. Como siempre, saben que es un placer enorme para mí. Espero que hayan disfrutado esta sesión. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.